Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Misha, soy ruso, vivo en México, pero aquí donde vivo en México me llaman pinche ruso, pinche güero. Sí, me gusta el rap mexicano y antes hacía reacciones al rap mexicano con uno de mis amigos rusos hace 3 o 4 años. Y después reacciones con mi mamá, el rap mexicano también. Y entonces sí, ahora voy a reaccionar de nuevo. Ya estoy de vuelta y voy a hacer reacciones a la música mexicana. Voy a empezar con el rap mexicano. La canción de Darius, Sican, Guerra MX, Santa Fe Clan y Neto Peña. Creo que ya he reaccionado a Darius. Si me acuerdo, Darius estuvo en el grupo con Cartel de Santa, creo. Ah, sí, ya he reaccionado a Sican también. Es un muy buen rapero. También es como un veterano, un rapero viejito. Bueno, es joven, pero en el juego del rap es viejito. Y Santa Fe Clan es un chico nuevo. Es, no nuevo, pero sí es como nueva generación, creo. Y Guerra MX y Neto Peña casi no los conozco. Bueno, la canción se llama Todos en la Cuerda Bien Locos. Es como Everybody on the Block Are Crazy. Y pues, por cierto, voy a cortar este video porque por los derechos de copyrights. ¿Cómo se dice? Derechos. Derechos de los artistas, ¿no? Por los copyrights. Y tengo que cortar el video como 10 segundos, 10, 5 segundos cada vez para que no me bloqueen este video. Yo no sé cómo lo hacen otros youtubers. Pueden usar todo el video completo con monetización, pero yo no sé, en mi canal no lo puedo hacer. Siempre me bloquean el video, no sé por qué, tal vez porque estoy de Rusia. Pues vamos a empezar. He escuchado Darius y he escuchado Cartel de Santa y he escuchado Santa Fe Clan. Bueno, Darius es que él tenía como videos muy brutales, creo. No me acuerdo si es su canción. Ah, no, es de Cartel de Santa. La canción se llama Ecstasy. Pero Darius también tiene videos muy como brutales, muy violentos. Y tiene la voz, tiene voz muy como brutal, muy como... Y pues a ver qué pasa. Ya hace muchos años que no he reaccionado al rap mexicano, pero siempre me gusta, bueno, casi diario escucho rap y sí. Todos en la cuadra bien locos. Todos en la cuadra bien locos. Agarrando coto chido, compa, dele fuego al otro. Y también les quería decir que antes que reaccionaba, que estaba reaccionando a la música mexicana, no entendía nada porque no sabía español, pero ya hablo español y pues voy a aprender y voy a aprender también mi clima y pues voy a aprender qué es lo que dicen. Primer rapero es Darius. Todos en la cuadra bien locos. Los vecinos ni se peinan, saben que se conoce. Tiene tatuajes acá. Loco mundialmente conocido. Se dice como todos en la cuadra bien locos, ni los vecinos quieren, que los vecinos no quieren tener problemas con ellos. R.E. Siempre he sido descarado, el chile nunca lo he escondido. Cuando ando de cotorreo en la cuadra. Santa Fe Clan, ajá, ok. Puro vato bien chingón, trae la camisa del clan. Bien chingón, chingón el chingón. Ok, tienen BMW. Sí, puedes ver todos los raperos Santa Fe Clan, todos en negro. Ok, eso es Neto Peña, creo. Santa Fe Clan. Desde Monterrey, los más queridos, okay, Monterrey. Desde la calle, los queridos de la sustancia. Un gallo cada 15 minutos me calman las ansias.
Es que el rap mexicano es como muy distinto, muy diferente del rap de otros países. Es que utilizan beats muy como, si puedes decir que es de México o tal vez, no puedes decir de Latinoamérica. Por ejemplo, en Puerto Rico no utilizan beats aquí, beats así. Tal vez en otros países, no sé, es que no he escuchado rap de otros países de Latinoamérica, pero sí es muy distinto. Se cansa de morro, quería ser cholo y hoy sueño con ser un ídolo. Fumo tanto que debería estar verde. Me gustan las chicas también, es que en la mayoría de los videos del rap mexicano, las chicas siempre están flacas y aquí en este video son como con buenas carnes. Pícoro, chamaco de calibre grueso, si lo dudas mídelo, guacha con quien me junto, los más pesados en México. Espera tequila para brindar por tomar la ciudad entera, 6 porros en la guantera, viajando en la carretera, aquí la peli eterna. Sí, he escuchado antes de Guerra MX y sí me gustó, creo que teníamos reacciones a Guerra MX también y como dos canciones creo y sí me gustaron. Está unido bien grifo con el secán. Soy de sangre mexicana y yo pues la es voy a un video levantar. pues es un video muy como muy simple, solo en un lugarcito con carros y con las chicas. Todos en la cuadra bien locos, agarrando coto chido, compa, dele fuego al otro. Todos en la cuadra bien locos. Se parece mucho Darius al cartel de Santa. Que por fin buenas chicas en un video. México controla la 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 la. La calle la conozco, bota 5 cocos en la cuadra bien locos. Me gusta mucho el voz de Santa Fe Clan, es que tiene una voz muy distinta también y con esa voz puede cantar, puede rapear también y de lo que sea. En sus canciones, no solo de rap, pero también creo que de cumbia y pues de otras cosas, puede hacer mucho este rapero. Muy carismático. Un chingo de tatuajes, ¿qué puedo decir? Yo no tengo tatuajes y ni quiero, pero bueno, mira, todos sus cuerpos están tatuados. El perro de la cel que te muerde y no te ladra. Somos los pelones, los piratas de la cuadra. Los ojos bien psicotes de morro, carnales en la cárcel y por otros tiro un chorro. Me interesa saber que en qué ciudad es, en qué ciudad grabaron ese video, porque yo sé que todos son de ciudades diferentes. Todos en la cuadra bien locos. Los vecinos ni se peinan, saben que se conoció. Sí, se ven como. Son como cholos, ¿no? Chicos peligrosos, ¿no? Gangsters. Son entonces chicanos el último. Pasas por mi barrio seguro en la esquina vas a mirar mis locos en la cuadra. Creo que hace rato vi un video en el canal de Yulai con Sekan en su barrio, en su ciudad. Sí, estuvo muy interesante. Perros ladren, el que se fue a la vía, chingó a toda su madre, homies que la torcieron pintados en el muro. Ya pueden entender muchas cosas, muchas cosas. De recto hasta arriba. El clan. Bueno, es una canción. No es de mi estilo, no es del tipo de rap que me gusta escuchar diario. Pero sí es una buena canción, creo, y es bueno ver muchos raperos en una canción. Yo creo que ya he visto este video en mayo del año pasado, pero ya me olvidé de todo y pues sí, el rap mexicano es muy distinto, muy diferente del rap de otros países, por ejemplo, del rap americano o del rap francés o italiano. Cada país tiene lo suyo y este rap me gusta. Si eres nuevo en este canal, suscríbete a mi canal. Sígueme en Instagram y Facebook. Dale like, deja comentario y dime en los comentarios qué canción quieres que veo y yo lo hago.
Okay, nos vemos.